le dijeron que iba a ser pregonero de la Real Feria? Pues fue Manuel Barón, el propio alcalde de Antequera, el que me llamó por teléfono para comunicarme que había pensado proponer a la Corporación Municipal mi nombre como pregonero de las fiestas de agosto. ¿Cuál fue su primera reacción? Mi primera reacción fue de sorpresa, porque en ningún momento podía pensar yo que el alcalde o algún miembro de la Corporación Municipal de Antequera pudiera pensar en mí para pregonero de las fiestas de agosto. Después de la sorpresa y de confirmar que la cosa iba en serio, pues fue una enorme alegría y también un poco de orgullo, porque son muchos los vínculos que me unen a esa ciudad. ¿Qué recuerdos de la Feria de Antequera tiene de su juventud? ¿Qué conciertos ha visto? ¿A qué casetas iba? Tengo muchísimos recuerdos de la Feria de Antequera, algunos confesables y otros, lógicamente, no. Recuerdo, por ejemplo, que cada noche había conciertos en la caseta Peña los 20. Recuerdo actuaciones de lo que en aquel momento era el panorama de la música popular en España, desde Rafael a Maritrini, pasando por Juan Pardo y otros muchos artistas. Recuerdo que muchas ediciones de la feria las presentaba Miguel de los Santos, al que luego he vuelto a ver y he coincidido con él por otros asuntos. Recuerdo el gran ambiente que había, recuerdo el Real de la Feria, donde los chavales se lo pasaban muy bien. Recuerdo la caseta de la piscina Albarizas, por ejemplo. En fin, recuerdo pues muchas noches de baile, muchas noches de diversión y sobre todo de risas. Nos pasábamos las horas riendo. Por curiosidad, ¿le gustan los toros? No soy taurino, no soy aficionado taurino. Tampoco estoy en contra de los toros. Creo que es una manifestación sin duda polémica, pero que encierra una buena parte de la cultura de este país y por lo tanto tengo una aproximación a los toros, en fin, poco apasionada, eso sí. No entiendo de toros, no entiendo de toreros, pero cuando he podido ir a alguna plaza, sobre todo aquí en Madrid, en la Feria de las Ventas, que se considera como la principal feria taurina del mundo, he de decir que he disfrutado bastante con el espectáculo, aunque reconozco que es un tema sujeto a debate y bueno, sobre el que se puede discutir mucho, pero no soy aficionado. ¿Prefiere la feria de día o de noche? Me gusta de día y de noche, más de noche porque hace menos calor y porque de noche todos los gatos son pardos. Pero nada, la feria es muy divertida a todas horas, hay muchas actividades. Quizá por la noche la gente tiene otra actitud, sale más a ir con los amigos, a pasarlo bien, y también la temperatura influye, y mucho más en Antequera, que es una ciudad muy calurosa. Pero me gusta tanto de día como de noche. ¿Tiene tiempo de ir a alguna feria el director de la cadena SER en España? Muy pocas, casi ninguna. Creo que esta va a ser la única feria a la que voy a poder ir este año. ¿Va a estar durante la feria en Antequera o solo vendrá el día del pregón? Espero poder ir algún día más, no solo el día del pregón, básicamente porque voy a estar en mis vacaciones. Eso que conste en acta, voy a ir durante mis vacaciones, es decir, voy a estar en la feria de Antequera durante mis vacaciones. Pero sí, confío en poder estar algún día más para poder ver a la familia y para poder disfrutar de antiguos amigos a los que tengo muy poca oportunidad de ver durante el resto del año. ¿Qué tiene, según usted, la feria de Antequera? Para mí una cuestión fundamental, que son las emociones y todo el vínculo sentimental que yo tengo con la ciudad y con todo lo que allí se hace. Durante muchos años en mi juventud acudí a la feria y por lo tanto para mí es la feria más importante de España, básicamente porque no acudo a otras y porque tengo muy buenos amigos, muchos recuerdos, familia y una ciudad en la que pasé momentos estupendos. Eso es para mí lo más importante de la feria. ¿Cómo será su pregón? Denos al menos unas pinceladas. Todavía no tengo escrito el pregón, pero lo que sí que puedo garantizar es que va a ser un pregón muy repleto de sentimientos. No puedo escribir de otra cosa. No voy a hacer un pregón más que reflejando lo que yo siento, lo que recuerdo y las sensaciones que me produce volver a Antequera y tener cerca antiguos amigos, familiares, y a partir de ahí intentar edificar un discurso que a la gente le pueda interesar y que a mí me satisfaga. Es que espero poder conseguirlo.